Bueno, tenemos un dado tetraédrico de rol y en cada cara hay un número. 1, 2, 3 y 4. Ganamos al contrincante si nos sale un 1. 1 gana siempre. Y el 2, el 3 y el 4 pierde. Oh, qué lástima. Vamos a calcular la probabilidad de que al tirar tres veces el dado nos salgan 0 unos, un 1, 2 unos o 3 unos. Esto nos va a servir para introducir la distribución binomial. La distribución binomial tiene dos parámetros, solo dos. Uno es el número de veces que se repite y P es la probabilidad de éxito. Entonces, en este experimento, n vale, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Tirar el dado. En este caso, tirar el dado. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? ¿Podéis leer todo lo que pone? Vale, se repite tres veces. Tiro el dado tres veces. Y P es la probabilidad de tener éxito. ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? ¿Cómo? Cuatro no. Si tiene cuatro caras y con una ganas y con las otras tres pierdes, ¿cuál es la probabilidad de ganar? ¿Cómo? La probabilidad no puede ser mayor de uno. Uno no es, porque tiras el dado y te puede salir un 2, un 3, un 4, entonces pierdes. Un cuarto. Muy bien. Estos son los parámetros. Y ahora tenéis que buscar otro parámetro que es Q, que siempre es 1 menos P. Es decir, la probabilidad de no tener éxito, de fallar, que aquí es 3 cuartos. Y ahora voy a calcular con un árbol la probabilidad de que me salgan 0 unos, un 1, 2 unos y 3 unos. Primera tirada, me puede salir un 1. O me puede salir un 2, un 3 y un 4. La probabilidad de que me salga un 1 y gane es un cuarto. Y de que no gane es 3 cuartos. Aquí me sale un 1 y tengo éxito. Y a este le voy a poner no. N de no tengo éxito. Ahora, me haya salido lo que me haya salido en el primer dado, vuelvo a tirarlo. Tengo la misma probabilidad de que me salga un 1 y la misma probabilidad de que no me salga y pierda. 1, un cuarto. No, 3 cuartos. Y en la tercera tirada me pasa exactamente lo mismo. Uno, un cuarto. No, 3 cuartos. 1, un cuarto. No, 3 cuartos. 1, un cuarto. No, 3 cuartos. 1, un cuarto. No, 3 cuartos.
Lo que quiero hallar es la probabilidad de que me salgan 0 unos. ¿Dónde me salen 0 unos? Aquí. 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos. En este caso sí. Ahora la probabilidad. Uy, 3 unos no. De que no me salga ningún 1. 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos. La probabilidad de que me salga un 1, ¿cuál es? Voy a señalar con un asterisco donde me sale un 1. Aquí me salen 3. Aquí me salen 2. Aquí me sale 1, no, no. Aquí. Me sale uno nada más. Aquí me sale. Dos. Aquí me sale. No, uno no. Aquí también me sale uno. ¿El qué? Uno, no, no. Aquí me sale una vez el uno nada más. Voy a poner aquí, espera. Más fácil si hago esto. Uno, uno, uno. 1, 1, no. 1, no, 1. 1, no, no. No, 1, 1. No, 1, no. No, no, 1. No, no, no. Entonces, ¿en cuántos hay un solo 1? Hay un solo 1 en este. En este y en este. Cuando hay un solo 1, la probabilidad es 1 cuarto por 3 cuartos por 3 cuartos. La probabilidad de que me salga un 1 en la primera tirada, que no me salga un 1 en la segunda y que no me salga un 1 en la tercera. Esta es igual pero cambiada de orden. 3 cuartos por 1 cuarto por 3 cuartos. Y esta sería igual, pero sería 3 cuartos por 3 cuartos por 1 cuarto. Esta sería 3 veces 1 cuarto. Aquí me sobra 1. Por 3 cuartos por 3 cuartos. De que me salgan dos unos. Me van a salir dos unos en esta. La probabilidad sería 1 cuarto por 1 cuarto por 3 cuartos. Aquí también me salen dos. 1 no 1. 1 cuarto por 1 cuarto, perdón. Por 3 cuartos por 1 cuarto. Y aquí también me salen dos unos. 3 cuartos por 1 cuarto por 1 cuarto. Entonces, fijaros que son 3 veces 1 cuarto que aparece dos veces y 3 cuartos que aparece una sola vez. Y la probabilidad de que me salgan 3 unos es esta, que solo hay una combinación, que es 1 cuarto por 1 cuarto por 1 cuarto. ¿Cómo? Eso es lo que estaba pensando, porque aparece 3 veces aquí, ¿no? 1, 2 y 3. Y esta aparece 3 veces, 1, 2 y 3. Y esta aparece una vez y esta una vez nada más.
¿Y qué tiene que ver esto con la probabilidad binomial? Todo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la probabilidad binomial? Pues todo esto que hemos calculado se puede calcular de una forma mucho más simple con una formulita, ¿vale? ¿Puedo borrar esto? ¿Qué puedo borrar? Vais a decir, anda, pero si da lo mismo. Es decir, yo, claro. Claro que da lo mismo. Primero, ¿conocéis esta expresión n sobre p? Perdón, n sobre k. N sobre k es el factorial de n partido el factorial de k por n menos k factorial. ¿Sabéis lo que es el factorial de un número? El factorial de un número es... El factorial de 1 es 1, ¿vale? El factorial de 2 es 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Y así, es la multiplicación, el producto del número por todos sus anteriores. Entonces, voy a poner que la probabilidad de que se repita o se tengas éxitos k veces en un suceso de una distribución binomial es n sobre k por p elevado a k por q elevado a n menos k. ¿Cómo? Muy fácil, muy fácil. En este ejemplo que hemos hecho, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 0 veces el 1? Pues sería 3 veces que repito el experimento sobre 0 por la probabilidad de que tenga éxito elevado a 0 por la probabilidad de que no tenga éxito elevado a 4. ¿Cuánto es 3 sobre 0? Se me ha olvidado poner que el factorial de 0 es 1 también. Si no, la liamos. 3 sobre 0 sería factorial de 3 partido factorial de 0 por factorial de 3 menos 0, 3. Por esto es 1 y esto sería 3 cuartos elevado a 4. Factorial de 3 entre factorial de 3 es 1. Así que me queda 3 cuartos elevado a 4. ¿Podéis mirar en lo que hemos hecho antes, cuál era la probabilidad de que no me saliera ningún 1? ¿Tres cuartos? ¡Ajá! Probabilidad de que X, que me salga un 1 da más por la binomial, sería 3 sobre 1 por la probabilidad de tener éxito elevado a 1 por la probabilidad de no tener éxito elevado a 2. Porque aquí k sería 1, esto sería 1 y esto sería 3 menos 1, 2. 3 sobre 1 es factorial de 3 partido factorial de 1 por factorial de 2 por un cuarto por 3 cuartos elevado a 2. Factorial de 3 es 3 por 2, el 1 no lo pongo. Factorial de 1 es 1, que no lo pongo, y el factorial de 2 es 2, por un cuarto por 3 cuartos elevado a 2. Este 2 se simplifica con este 2 y queda 3 por un cuarto
por 3 cuartos elevado a 2. ¿Podéis mirar la probabilidad de que x sea igual a 1? ¿Cuánto era? Lo mismo. Y ahora vais ustedes y hacéis las dos que quedan. Y tienen que dar lo mismo que lo que hemos hecho antes. ¿De qué? ¿De qué? ¿De esto? De nada, ¿no? De nada en absoluto. La fórmula. Esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que pone aquí? Es que no tenéis que saber nada. Es una definición. Ya está. No. Sí significa, pero para eso tenías que dar combinatoria. Tendrías que dar combinatoria y, como no dais combinatoria, os lo dan y punto. Voy a calcular la probabilidad de que x sea igual a 0. Sería, en nuestro caso, n vale 3, ¿no? Y k es esto, es 0. ¿Vale? Porque quiero calcular la probabilidad de que. Quiero calcular la probabilidad de que me salgan. De que no me salga ningún 1. 0 unos. Al tirar el dado 3 veces. La probabilidad de que me salga es un cuarto. P. La probabilidad de que me salga un 1 al tirar un dado de 4 caras. Pero como quiero que me salga 0 veces, K es 0. Por la probabilidad de 3 cuartos elevado a n menos k. N es 3 y k es 0. 3 menos 0 es 3. ¿Que no qué? Tres cuartos. Esta es la probabilidad de que me salga un 1. Y esta es la probabilidad de que no me salga un 1. Esta es la probabilidad de tener éxito y esta es la probabilidad de no tener éxito. Es Q, la probabilidad de no tener éxito. Esto es la fórmula que vimos antes, en el árbol que hemos hecho antes, es que no me salga ningún 1 y que los 3, 1, 2 y 3 sean 3 cuartos. ¿Vale? La probabilidad de que X sea 1. Esto, va a valer 1, ¿vale? Pero lo tenéis que hacer. 3 sobre 0 es 3 factorial, 0 factorial, 3 menos 0, 3 factorial. 0 factorial es 1 y esto entre esto es 1, ¿vale? Ahora, esto sería, si k vale 1, sería 3 sobre 1 por la probabilidad de que tenga éxito, elevado a 1, quiero que me aparezca, quiero calcular la probabilidad de que me salga una vez el 1, al tirar 3 veces el dado. Un cuarto elevado a 1 por 3 cuartos elevado a n menos k, sería 3 menos 1, 2. Esto eran todas las ramas en las que aparecía una vez un cuarto y dos veces 3 cuartos, ¿vale? Y esto da 3. ¿Por qué? Porque había 3 ramas en las que aparecía una vez un cuarto y dos veces 3 cuartos. Y ahora quiero que me hagáis el 2 y el 3. Y vais a ver que es lo mismo. 3 sobre 1 sería 3 factorial partido 1 factorial por 2 factorial. 3 factorial es 3 por 2. 1 factorial es 1 y 2 factorial es 2. 2 con 2 se simplifica y queda 3. Por eso. Pero yo solo quiero que veáis que funciona, que es lo mismo y que ahorra tiempo.